Estamos en Seattle, Washington. Venimos tocando desde el jueves, viernes, sábado, domingo. Terminamos hasta el lunes. 5 días de chinga que andamos ganando. Bueno, ni nos alcanzó la ropa, pero vamos a tener que ir a lavar. No sabemos, pero vamos a ver qué chinga la hacemos. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer una cobra, y le pone donde dice delicado. Y luego, que se lave solo porque vaya. Si no, puro pinche sudor. Las usamos cada una. Ahorita ya estaba sudada y lucía ayer. Ni modo de salir otra vez, sino. Un cabrón, me sale a ver. No, chicos, déjale, pero gracias a Dios. Seguimos trabajando, yo ando de chingazo, pues no hay más. Vamos a lavar. Muévete. No sé cómo se espera mi esposa, el pinche tren no va a tener los lavazos caminos. Vamos a ver. Uy, es laundry. Míralo. Mate los jabones. Pacha, güey. Te voy a enseñarlos con los jabones. Acá, güey. Se le llaman, güey. No, güey, no mames, no. Se le llaman condones, güey. Qué inmenso esto, pues me puse a los tenis y se Por más que lo queramos evitar, aquí es donde se revuelve la caca de todos. Porque se juntan los calzones. No, y no nomás la caca, güey, la tierra, los pinches pies. A ver. ¡Puta madre, güey! Está ya apretando la puta lavadora, güey. Lavadora, secadora. Extiéndela, güey. Cuando las dos camisetas que te dije que algo como este sobre. Huevo, papá, yo. ¿Tarto? Lo que se me dijo. ¿Tú cuántas? No, güey, es secadora, güey. Dos. ¿Es secadora? Dos ese. ¿Eh? ¿Es secadora? ¿Quién más trae? A ver, échenle. Yo traigo 20 bolas, yo me llegué un toque de la. Voy a pichar los sándwiches. Ah, claro. Digo, para el seisito, güey, no, eso es otro ladito. Gaso, madre. ¿Has dicho eso? ¿Has hecho eso? No. A ver. Mira, son los que me dejó mi compa. La risa que le da la cara. Pinche malvado cuento. Mira, no va. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro.
mirar? ¿Qué miramos para allá o qué? Unos pinches calzones, güey, que no tengo. ¿Revísate? ¿Qué? ¿Calzones? Voy a tener que comprar calcetines, güey. Traigo tres calzones y una lata. ¿Sí? ¿Tres calzones y me aguanta? Hoy, mañana y ya. Mira, como ahora para la noche. Y ya mañana otro. Día. Mañana otro en la mañana y. Mira, bueno. Ese día nos regresamos. Ya, su madre. La verga, si me quedará nada. No, son del 13, no mames. Ya los. Güey, ya torcí. Ya torcí al Adrián, güey, guacha. Yo no es del Ibalo. Aquí los agarró. Dijo que le costaron 50 bolas, dice 10. Dice 15, güey, y en especial. Tremendo. ¿De quién son estos? A ver, teto, ¿de quién son estos tenis? El Ibalo. El Ibalo se los trae. ¿Cuánto dijo que le costaron? No, como 60, dice 60. O que no, 70 bolas. 22, vámonos. Y me los quiso transear, gracias. Y bueno, ando por aquí. El tenis del Ibar. Y estos son los míos, Ibar. Dice, no, ni le preguntes a mí, porque te va a decir que son estos. Esos calcetines grises, güey. A las botas. Está perra, güey. Mira nomás. Lo que encontré. ¿Cómo está? ¿Para? ¿Sano? ¿Usted todavía está el pinche frío ahí en Rosarito, güey? Está cabrón. Para que vean que el ambiente turístico está bien cabrón. No hemos comido. ¿Cuánto tenemos sin comer? Tuvimos que abrir esta madre. Un pequeño aperitivo. Andamos muy cargados. Los sándwiches estilo Monterrey. No, no. Estos pinches. Estos sándwiches no los miran ni en Oklahoma, güey. Que en el amor ninguna pena me ha... Para la que sigue, házmelo creer, la puedes grabar, esa la puedes... Ya, güey, ya necesitan grabar dos rolas de Pirates cada vez que vamos a grabar, güey, estamos bien atrasados, güey. Sí, güey. Házmela creer, ya la tienen. Esa la van a meter como la traen, el Dani ahí que les ayude con los tiempos, o a lo mejor unos arreglitos, pero ya. Esa rola ya está así como está, ya, ya está salió bonita, güey. La acordeón le falta. No, pero es en el momento ahí, pff, sí, inspiración. Sí, sí, sí. Dile que era un Uber, Iván. Dile que era un Uber. Ya no somos, güey. A ver quién le contesta primero. No, 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 no. Nadie le conteste para que se asuste. Él va a mandar un texto, güey. Ah, me manda un texto de Tito marcándome los intentos. Bueno, pues. ¿A quién está hablando? ¿Qué onda, Ibalo? ¿Dónde andas? ¿Está marcando a ti? Sí. ¿Y pero por qué todos te marcan a ti? Es el único pendejo que contesta. Okay. Venga, no lo contestes. Bueno, recórtame. ¿Lo corto? Ah, sí, corto para acá. Uh-huh. Y a ti ni te habla, ¿verdad? No tiene mi número. No me se le prende el foco de venir para atrás. ¿Verdad? Everything is gonna be alright. Y enojado. Ay, del carro. Ponle seguro. ¿Dejas? Viejo, para otra dice, voy al baño o algo. Pues no mames, si no estoy, ¿saben por qué? ¡Ah! Esos huevos, no chingaderas. No mames, está cabrón que me diga que salga algo y luego me deje por lo mismo.
No, chinga. Eso sí está cabrón. Con tiempo todo, güey. ¿Está cabrón así? Sí, la neta, güey. Ando a la verga. O sea, me regaña por no aprovechar las paradas y luego me deja por aprovechar las paradas. Pero di la neta, si te asustaste, ¿verdad? No, no me asusté, pero yo si la neta sí te iba a cagar el palo machinton. Porque neta que si sí me hubieras dejado, güey, te hubieras pasado de hipócrita, güey. Estamos en esa edición deportiva, la raza 87.7, hoy la casa llena, la casa de lujo con la fuerza de Tijuana. ¿Eso es para mí, regalo, va? Sí, claro. Ahora viene directamente de Tijuana, ¿eh? Miguel me ve con cara como de esos cuando hay, ¿no? ¿Han visto los perros de taquería cuando ya no le quieres dar? Miguel, es mía, güey. No puedes pelear conmigo, no puedes discutirlo, brother. La fuerza de Tijuana en casa, Benny, nuevo corte musical, el Benny, nuevo corte musical. Hoy la radio va a ser la fuerza de Tijuana, se los prometo, prometo. No, ¿de dónde nace el Benny? ¿A quién se le ocurre este corte magnífico que ha pegado y que parece que va a seguir pegando? Bueno, el Benny es un personaje de ahí de San Diego y el corrido pues lo regalaron aquí a su servidor y ya hace 2 años de eso. Y obviamente por ayuda de los compañeros, ¿no? Del grupo, todos nos dieron una chaquita ahí de la transmisión del corrido. Nunca pensamos que fuera la gente lo pensaba de tal manera, ¿no? En realidad a veces uno piensa a decir, hey, este tema va a ser el golpe, ¿no? Pero no, o sea, la gente es la que decide y entonces pues esta vez decidió por el Benny y gracias a Dios que lo ha aceptado, que nos la corean en nuestros escenarios, que nos la piden, que vamos en el carro y lo escuchamos en la radio. Y... Si yo les digo a ustedes que en el tiempo que llevo en radio, cuando yo escucho una canción, me apasiona igual que un fan, o sea, me pongo igual que un fan, me gusta. El americano me lo han pedido, de verdad se los digo, en serio, en serio. Es una de las canciones más tocadas, no estoy mintiendo, de la raza. Y la raza es una aplicación que la escuchan en cualquier parte del mundo muy bien. Ha sido un éxito. El Benny, para todos ustedes, yo le auguro un éxito total. El poder llegar a ese punto de que la gente, se escucha más la voz de la gente que la tuya misma en el micrófono, es como, ay. Te doblan las piernas, para qué decir que no. Entonces eso, el poder agradecerle a la gente, a Dios, a la gente que nos ha apoyado, el poder pisar escenarios de que nosotros miramos de chicos y decíamos, ¿sabes qué? Yo a este artista lo admiro por pisar este escenario y por lo que es, ¿no? Y ahora que nos den la oportunidad de pisar ese mismo escenario al lado de esos grandes artistas, pues, ¿qué más podemos pedirle, no? Estamos bien agradecidos con la vida, con la gente que nos apoya. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos aquellos y así nos quedamos. Conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Felices los cuatro, agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro lado. Y siempre que se va, ríes a mí. Con el Vargas, mami. No importa si se va. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Felices los cuatro, tardamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Felices los cuatro,
desacepto el trato y no hacemos otro mal. Y no hacemos